Yo no canto por cantar, ni por tener buena voz. Canto porque la guitarra tiene sentido y razón. Tiene corazón de tierra y alas de palomita. Es como el agua bendita, santigua gloria si ves. Aquí se encajó mi canto, como dijera Violeta. Guitarra trabajadora, que no es guitarra de rico, ni cosa que se parezca. Mi canto es de los andarios, alcanzar las estrellas. Que el canto tiene sentido cuando palpiten las venas del que morirá cantando las verdades verdaderas, no las lisonjas puras. Siempre es una emoción empezar un programa con Víctor Jara, quien la dictadura de Augusto Pinochet en los primeros días del golpe lo secuestró, lo torturó y le cortó sus manos antes de asesinarlo. Se dice bastante fácil, o no tanto, me cuesta un poco, 43 años después, sentado aquí en los estudios de Avia Yala. Un abrazo grande, bienvenido y bienvenido a este nuevo capítulo de Ojo con los Medios. Le doy la más cordial bienvenida a Mariano Vázquez y a Lor Anthony. ¿Cómo están, compañeros? Bien, ahí. ¿Qué tal, comandante? Buenas noches. Un placer nuevamente estar aquí en los estudios de Avellala. Y Con una entrada dura. Además de que después de ser torturado también terminaron de matarlo, o no sé si matarlo ya, 40 disparos a Víctor Jara. 40 disparos, sí. Ese dato no lo manejaba o no lo recordaba. Bueno, doctor, ¿por qué empezamos con Víctor Jara? Porque en Nueva York se definió la sentencia al ex militar que asesinó a Víctor Jara, además deberá indemnizar a la familia por una cifra multimillonaria, producto de este accionar de las dictaduras militares, en este caso chilena, en el marco obviamente de la Operación Cóndor. Siempre es importante hacer memoria sobre lo que pasó en las dictaduras, lo dice el presidente Evo Morales, lo creemos nosotros también desde este lado. Sobre todo me parece cuando hoy día, y siempre lo remarcamos en Ojo con los Medios, Mariano Lor, se dice tan fácil que Evo es un dictador, que es un genocida, no solo que Evo, que Correa, que Maduro, que todos los presidentes progresistas, y tenemos que tener un poco de memoria para saber qué pasó en las épocas de las verdaderas dictaduras, ¿no? Y ese temible Plan Cóndor que, entre otros, se cobró la vida, por ejemplo, del expresidente boliviano Juan José Torres en la Argentina, en otro asesinato del que este año hace poco se cumplieron 40 años. Exactamente. Sí. Pedro Barrios es el ex militar chileno, 67 años ahora, en Miami él, y bueno, fue condenado precisamente por un tribunal de Estados Unidos, un caso que lleva en Chile más de 20 años también para tratar de ser aclarado y que pues lamentablemente hasta Pinochet se murió sin dar cuenta de sus responsabilidades. Vamos con el video, que es del canal C5N de la Argentina.
El día de ayer se declaró culpable al exteniente chileno Pedro Barrientos por el asesinato del cantautor Víctor Jara. Barrientos se encontraba viviendo en Florida, Estados Unidos, por lo que la familia de Jara había presentado una demanda civil en dicho estado en el 2013. El asesino deberá pagarle 28 millones de dólares a la familia de la víctima como compensación, de acuerdo a lo dispuesto por una Corte Federal de Orlando, y podría ser extraditado a Chile en un futuro si el gobierno de Estados Unidos tiene en cuenta el veredicto. Sin embargo, el próximo paso será la apelación, según anunció el abogado del demandado. Esto es considerado por los familiares de Jara y del resto de las víctimas como un paso fundamental para esclarecer lo ocurrido aquellos años y que la justicia alcance a los responsables. Y este paso fundamental también viene en Argentina teniendo pasos gigantes con el caso de las abuelas de Plaza de Mayo, que siguen tratando de recuperar nietos apropiados por la dictadura militar argentina. Son 500 los casos de apropiación ilegal de menores durante esa sangrienta dictadura. Recuperaron al nieto número 120, lo reporta la agencia TELAM. En una nota radial que le hacen a mi vieja, bueno, yo tomo conocimiento de que había una mujer que estaba buscando un pibe así, así, asá, y yo, para mí era yo. Febrero, marzo, más o menos, del 2009, pudimos reencontrarlos, los vi por primera vez. Bueno, luego ya del ADN, con toda la certeza, o sea, empezó a darse un vínculo cada vez más estrecho, que hoy por hoy creo que es el de como cualquiera. Y esta historia, que si bien yo ya la conocía, era una historia un poco fuera de la rutina que son las historias de nuestros nietos. En realidad, acá en esta historia se muestra lo que el terrorismo de Estado pudo cautivando, porque el cautiverio de esas personas a las que torturó, les robó los hijos, las violó, con la amenaza continua aún en democracia, porque para que la madre no se atreva más que hacer lo posible, y cuando lo hizo, la propia justicia le contesta que no pueden hacer nada. ¿Quién sabe qué más le han dicho? Esta da una complicidad regional, ¿no es cierto? Que por eso es un caso bastante extraño y único realmente. Igual es una víctima del terrorismo de Estado, privado, robado, criado en cautiverio y privado de su identidad, por lo tanto es un nieto. Justamente estaba preguntándole a él cómo había podido mandar la sangre al banco y que la aceptara, es que lo hizo un fiscal de allá. Eso en el año 2009, y desde entonces le están negando la posibilidad de darle nombre a él y a sus hijos. No tiene explicación que teniendo las pruebas en el banco de datos genéticos, que es el único lugar donde hay certeza por la idoneidad y el Estado, que el propio Estado le niega al chico el derecho a recuperar lo que ya se sabe. Bueno, unos 35 años han pasado del último golpe de García Mesa, 40 del golpe en la Argentina, casi 50, entre 45 y 50 del golpe de Banzer. Es un montón de tiempo y todavía quedan tantas deudas por salvar. Fíjate el caso de Argentina, todavía más de 400 chicos por identificar que fueron apropiados por los militares y entregados a otros padres. Es espeluznante. Espeluznante porque además fue un plan sistemático el que se implementó en Argentina de apropiación de menores. Decían, lo quitamos del diablo comunista, se los quitamos a los padres que eran guerrilleros, eran militantes políticos, y se los damos muchas veces a quienes asesinaron o torturaron a sus padres biológicos, de una crueldad inusitada. Y esperemos que los luminosos días de justicia anden por toda América Latina, incluido aquí en Bolivia, con una comisión de la verdad. Claro. Porque acá en Bolivia son alrededor de 200 personas que han sido asesinadas entre 1964 1982, más de 20.000 personas desaparecidas, 20.000 de personas exiliadas, perdidas, y unas 150 personas desaparecidas en esas dictaduras, ¿no? Damos vuelta a la página, Lord Anthony, para repasar información de la actualidad y de la restauración conservadora, ya que estamos. Se lo dejo a usted que nos aporta la tapa del día. Bien, vamos a ver esto en la nota 5, la tapa del día del cronista. Y estas declaraciones de Macri, que aunque usted no lo va a creer, dice, si les decía que iba a hacer lo que iba a hacer, me votaban para el manicomio. Veamos la tapa.
Ahí está lo que le mencionaba a Lorantoni, el cronista de la Argentina. Macri antes de ir a Chile para una reunión de la Alianza para el Pacífico. Y bueno, ya les habíamos mencionado, si les decía todo lo que iba a hacer. Votaban por encerrarme en un manicomio. Y esto lo hace en declaraciones a una reunión de empresarios cristianos. Cristianos. ¿No? Como que se confiesa ahí Macri. Yo no puedo creer esto. Por favor, sigamos. Este es impresionante. Porque pasa, es lo mismo que pasó hace 20 años cuando ganó Menem en la Argentina. Pero vamos, seguimos con Macri. Ayer te comentábamos que invitó al rey a los festejos de la independencia, pero no a los expresidentes argentinos. No vamos a poder ver esa imagen institucional en el bicentenario de la declaración de la independencia. Lo cierto es que Mauricio Macri cruzó la cordillera de los Andes, se fue a Chile a una reunión de la Alianza para el Pacífico. Argentina quiere ingresar, están buscando la forma, si vía unilateral, si vía Mercosur. Lo cierto es que un horizonte importante para Macri es la Alianza para el Pacífico. Dale. Estoy realmente disgustado, con todo respeto, ¿no? Te sabrá entender. Yo me he dedicado la vida a la empresa, después al deporte, después a ser alcalde, ahora presidente, para que se me reconozca mi verdadero talento que usted no expresó, gran bailarín. Nosotros en esta nueva etapa hemos relanzado el Mercosur porque queremos un Mercosur del siglo XXI, pero que claramente tenga una visión de convergencia con la Alianza del Pacífico. Creo que ese es el camino mejor, absolutamente mejor para todos. En 6 meses se produjo un cambio político total. Este cambio implica que queremos ser parte del escenario mundial, queremos ser parte de las soluciones de los problemas globales, unidos por la ley, por las instituciones, por el respeto interno, por la no impunidad, por las reglas de juego claras, que premian el esfuerzo de la gente, ese esfuerzo que dignifica, ese esfuerzo que te lleva a lo más importante de este mundo, que es lograr ser felices, felices en familia, felices en los afectos y en los valores. Y la Argentina con la cual arrancamos a trabajar, era una Argentina con una economía estancada, hace 5 años que no se crecía, una alta inflación, con problemas de infraestructura severos, y arrancamos haciendo cosas que no son fáciles, que tienen que ver con el sinceramiento de las variables de la economía. Tuvimos que hacer enormes aumentos de las tarifas, pero a la vez nos preocupamos muchísimo por la inclusión social, en lo que yo llamo la construcción de un enorme puente entre lo que somos y lo que debemos y vamos a hacer. La Argentina viene de muchos años de una economía cerrada. Entonces tenemos que ir en una transición ordenada, no crítica, hacia la integración Mercosur, espero brevemente, en breve Alianza del Pacífico y después con el mundo entero. Creemos que más allá de las incertidumbres, hay un enorme futuro para nuestra región. Estamos seguros que todos hemos entendido que a mayor institucionalidad, a mejores y más reglas o menos reglas claras de qué es lo que hay que hacer, vamos a tener más inversión. A mejores y más reglas o menos reglas claras de qué es lo que hay que hacer, vamos a tener más inversión. Se buscan ideas para Mauricio Macri. Y Heraldo Muñoz, increíblemente en una línea quizás no tan vacía, pero sí igual de pragmática de Mauricio Macri, dio estas declaraciones a CNN Chile. La Alianza del Pacífico y el compromiso que tiene Chile con un esquema de integración flexible, pragmático, no burocrático. Y además, otro punto muy importante, Chile ha sido el promotor de la idea de la convergencia en la diversidad, es decir, del diálogo no solo entre este bloque, entre los 4 países del bloque, sino que del bloque con el Mercosur, porque Chile tiene intereses no solo en el Pacífico, que queremos ahondar,
y continuar como ha sido el éxito de la Alianza del Pacífico, sino que también hacerlo con los países del Atlántico. Y ya hemos llegado a un principio de un plan de acción común entre la Alianza del Pacífico y el Mercosur, cada uno manteniendo su propio dinamismo y su propia lógica de objetivos que son distintos, pero donde hay compatibilidad para generar más comercio y más prosperidad. Originalmente pudo haber habido una percepción ideológica de que estos países de la Alianza del Pacífico eran de alguna manera más eficientes que los del Atlántico. Y eso evidentemente no lo podíamos compartir, porque se trata de un bloque pragmático que busca la prosperidad sin anteojeras ideológicas, y por eso que desde un comienzo empezamos a dialogar con Brasil, y cuando hicimos este planteamiento de convergencia en la diversidad fue inmediatamente recogido positivamente en el Atlántico. No restaba para nada nuestro compromiso muy fuerte con la Alianza y su camino de integración, evidentemente más fuerte quizás de lo que era el caso del Mercosur. Yo creo que es uno de los mejores momentos entre Argentina y Chile en años, efectivamente, y hay que aprovecharlo. Cuando hay ventanas de oportunidad como esta, hay que movilizarse, y eso es lo que estamos haciendo. Yo con la canciller de Argentina me comunico todas las semanas por algún asunto regional o internacional en general, y eso debo decirlo que es más común ahora de lo que ha sido en el pasado. Así que hay que aprovechar y seguimos construyendo. Me quedé sorprendido con las declaraciones de Muñoz, habla de integración flexible, habla de ideología. Sin desmerecer, parece Cantinflas. No le entendí nada, sinceramente. Siempre entonces, lo vemos aquí a Muñoz hablando de Bolivia, ¿no? Sí, no, y además se trata de ser un buen vecino cuando en realidad sus acciones, sus declaraciones no lo permiten. Habla de un pragmatismo, y quizás el único pragmatismo que le encuentro es de que hablan de un mercado liberal, completamente liberal. Sí, si uno analiza y está distraído y no sabe quién es el que está hablando, la concertación de partidos que integran el Partido Socialista, algunos partidos de izquierda, la Democracia Cristiana, es el partido actual de gobierno, y no lo vincularía justamente las declaraciones a un partido de centro izquierda. Quien habla o quien habló varias veces sobre la Alianza del Pacífico es el presidente Evo Morales. Vamos a recordar una de esas declaraciones del año pasado. El ALBA TCP, que es una integración todavía pequeña, pero con claridad ideológica. Está UNASUR, los países de Sudamérica, 12 países, aunque Estados Unidos nos quieren dividir a UNASUR con la Alianza del Pacífico. Alianza Pacífico, 3-4 países de Sudamérica o de Latinoamérica quiere privatizar nuevamente los servicios básicos. Alianza del Pacífico nuevamente hablan del libre mercado, hacer daño a los pobres. Esa es nuestra diferencia. Cuando Estados Unidos fracasa frente a ese proceso de integración, nos divide. Las batallas geopolíticas que se están dando en Europa con el Brexit, en América Latina, Mercosur, UNASUR, Alianza para el Pacífico, Restauración Conservadora, los gobernantes de derecha que suben al poder, Macri por los votos, en Brasil por la fuerza, por decirlo de alguna manera, o con un juicio político inconstitucional. Al final, inconstitucional no, ilegítimo podría decir. ¿Qué le parece que Dilma vuelve? Me parece que está cada vez más cerca de volver. ¿Habló y la vamos a ver en un ratito? Sí, la vamos a escuchar. Habló en el estado de Pará, en el norte, Belén, un bastión histórico del Partido de los Trabajadores. De hecho, el lugar, el nordeste del Brasil, que con más apoyo mayoritario le dio la presidencia a Dilma hace menos de 2 años. Y el gobierno de Temer, con unos marcos de apoyo muy, muy bajos, y una encuesta que acaba de salir que dice que el 70% de la población está en contra del impeachment, creo que por estas revelaciones de que no hubo ningún tipo de maniobra fiscal fraudulenta. Entonces quédate con nosotros, está hecha la invitación. Vamos a hablar y vamos a mostrarte, vamos a ver y escuchar a Dilma, y también vamos a discutir, a debatir un poco la última declaración de hoy del presidente Evo Morales, en la que denuncia una operación, una manipulación, una conspiración
de CNN, todo eso a la vuelta del corte. Pero antes del corte, comandante, doctor Mariano, permítame presentar esta notita para no iros con un sabor así medio raro en la boca y en el corazón. Le invito a que vea estito, por favor. A ver, Lorante, ¿cuál era la relación entre estos dos gatitos? Y uno está distraído en sus cosas y viene otro por detrás, ¡ay!, lo empuja. Está en el agua los gatos, ¿no? No, no, no. ¿Cuánta maldad aparte? Lo sabía. Sabía lo que no le gustaba. Y se acerca. Bien. Susto. Bueno, aflojamos un poco con esto y volvemos en unos minutos más con más política internacional. Dale. No estamos solos y alcanzamos, empezamos, mejor dicho, el segundo bloque de Ojo con los Medios hoy jueves con el tweet del día. Adelante. Evo Morales. CNN usó como analista, entre comillas, a un narcotraficante sentenciado, pseudo periodista, prófugo. ¿Qué clase de corresponsales tiene CNN en el mundo?, se pregunta al presidente del Estado Plurinacional. Otro Twitter dice: el instrumento mediático de los Estados Unidos es CNN, no tiene escrúpulos para cometer delitos y promover conspiraciones en Bolivia y Latinoamérica. Bueno, y después le pega a CNN y a Fernando del Rincón por usar a un niño inocente en el intento de suplantación de identidad, en este caso del supuesto hijo de Gabriela Zapata y el presidente. A ver, Lord, Fernando del Rincón llegó a Bolivia. Llega a Bolivia, lo tuitea, dice que está yendo por una noticia, está viniendo una noticia y que estén atentos. Que esa noche no iba a salir en su programa específico. Se va a reunir en un hotel de La Paz, céntrico, con la gente de Gabriela Zapata, que supuestamente le va a presentar, esto no me acuerdo el mes exacto, ¿marzo fue? Me parece que marzo. Sí. Que le va a presentar al supuesto hijo. Se reúne, ve que el hijo es un niño que no puede ser evidentemente el hijo del presidente Morales, porque era un niño mucho más pequeño, y finalmente no difunde la entrevista. Entonces uno puede decir, bueno, ¿cómo es el accionar de este periodista? Vino, hizo la entrevista, está bien, iba a tener una exclusiva. Cuando se dio cuenta que el niño era trucho, no lo difundió. Estuvo bien. Incompleto. Es incompleto, claro. Es solo una parte, porque la otra es el periodista, su equipo de producción, de hecho viajan desde Estados Unidos hasta Bolivia porque van a tener la noticia, por lo menos del año... en el caso Zapata, y resulta que lo han timado, le han tomado el pelo a este periodista. A todo el país le tomaron el pelo. Sí, sí. En este caso, ¿no? Queriéndole presentar un niño que suplantando identidad. Y eso creo que si CNN hizo un esfuerzo de producción y además lo fue publicitando en sus diferentes segmentos como que iban a tener una noticia bomba sobre Bolivia, deberían éticamente haber anunciado que fueron timados, que fueron tratados de... Que el caso que estaba utilizando la oposición política y mediática en Bolivia, claro, para atacar al presidente era falso, tendrían que haberlo dicho. Éticamente tendría que haber hecho una una aclaración en función a las cosas que ya habían ido presentando de a poco. Es decir, Twitter, en su propia página, el mencionar que tenía una noticia que iba a conmocionar, iba a ser la noticia del año, del siglo, inclusive en algún momento, siendo exagerados un poco, pero al final llegan y se van en completo silencio. Y nos habíamos olvidado hasta que lo dijo hoy el presidente. Sí, básicamente. Error eso, nuestro también, ¿no? Y es que... ¿Cómo no nos dimos cuenta antes? Lo que pasa es que de pronto
empiezan a haber una cierta avalancha de medios y de cosas que se Sí, dicen sí. y lo que se Entre plantea todo al lo que hubo del momento. caso Zapata, esto terminó siendo Pero una cosita, es una significativo, ¿no? pequeña, un pequeño detalle, pero completamente significativo, Obviamente, ¿no? el periodista, yo remarco, debió haber dicho, me citaron a una reunión para conocer al supuesto hijo del presidente y era todo mentira. Debió haberlo dicho. No lo dijo porque no le convenía políticamente y iba a afectar a la estrategia político-comunicacional de la oposición boliviana y no solo de la oposición boliviana, sino de los medios hegemónicos a nivel regional. Y ese silencio cómplice genera obviamente una duda muy fuerte en la intención. Y da cuenta también de que CNN, obviamente, nosotros lo decimos siempre, pero es una ratificación más de que no es un medio libre, independiente, objetivo, no. Es un medio internacional con un montón de poder que tiene una clara identificación, un lineamiento político y una estrategia política. Si no, hubieran hecho esta aclaración que favorecía la credibilidad del presidente Evo Morales. ¿Se pronunciarán? ¿Dirán algo ahora? Y deberían contestarle al presidente en principio. Además, yo creo que linda digamos, lo delictual, la utilización de un niño, digamos, no solo el que lo utiliza suplantando su identidad, sino también el que lo entrevista a un menor de edad. Quiero Pedro. recordar una imagen de archivo, por favor, del presidente Hugo Chávez sobre CNN en una oportunidad en la que Patricia Yaniot se estaba presente en Caracas, capital de Venezuela. Vamos. Una tiranía mediática. CNN, casi todo, no digamos todo, pero casi todo lo que dice de Venezuela está manipulado. El presidente dijo que donde ganen gobernadores opositores va a sacar los tanques a la calle y va a diseñar un plan militar. ¿Ustedes le van a Yo hacer no, caso? yo ¿Van a no seguir esa recuerdo, yo orden? no, yo no he visto al presidente decir eso. Que Chávez amenazó con sacar los tanques. ¿Tú lo viste, Patricia? Sí, ¿verdad? Lo dijo CNN. Lo dijiste tú, pero descontextualizando, que es uno de los problemas de ustedes. Sí. No, totalmente descontextualizado. Yo lo que dije, Patricia, es que en el caso de que la oposición ganara gobernaciones y volviera a convertir o tratara de convertir estados X, Y o Z en bases para el golpismo, para la violencia, para la medialuna venezolana, como allá en Bolivia lo hicieron hace muy poco tiempo, pues yo tendría que sacar los tanques a la calle. Dilo así, Patricia, ya mío. Te lo pido en honor a la verdad y a la moral. Pero yo jamás amenacé a nadie con sacar tanques si perdíamos. Y ojalá tú llegues allá a tu estudio y utilices esto y lo aclares al mundo. Te lo pido, te lo pido, te lo pido si te dejan, si te dejan. Ojo con los medios, por favor. Y fíjate la diferencia entre lo que dice la cronista, la palabra, y lo que nos muestran las imágenes también, en este caso, cuando ocurrió el terremoto en Haití en el año 2010. Decenas de infantes de marina estadounidenses llegan con agua y alimentos para ayudar a los haitianos. Para mí eran fusiles igual, ¿eh? El agua te la debo. Sí. Mandaron 12.000 marines cuando fue. 12.000. ¿Sabes lo que es movilizar a 12.000 tipos? Y Pero lo para hicieron Estados en Unidos es 24 horas, invadieron con 12.000 marines Haití. Impresionante. Con agua, por supuesto. Parecían fusiles en la imagen. Bueno, vamos a una reunión que hubo de América, los presidentes de América del Norte. Peña Nieto de México, Barack Obama de Gringolandia y United States y el presidente canadiense, primer ministro, que no sé cómo se llama. Me agarró como el presentador de. El encuentro del NAFTA fue. Vamos a ver declaraciones de ahí de Barack Obama sobre Venezuela. No sé qué tenía que ver Venezuela en este encuentro, pero ahí habló Obama. Muy difícil. Y dada la seria situación en Venezuela y la situación del pueblo venezolano, juntos estamos haciendo un llamado al gobierno y a la oposición para que tengan un diálogo significativo y que el gobierno venezolano respete el régimen de derecho y a la Asamblea Nacional.
los prisioneros políticos deben ser liberados, el proceso político debe ser protegido y se debe seguir los esfuerzos con miras al referéndum. Bueno, esta es una de las cosas que ha pasado en este encuentro, pero también estábamos hablando de Peña Nieto y se lanzan unas declaraciones, es para verla y escucharla. Es que en este mundo hoy se presentan en distintas partes actores políticos, liderazgos políticos que asumen posiciones populistas y demagógicas, pretendiendo eliminar o destruir lo que se ha construido, lo que ha tomado décadas construir para revertir problemas del pasado y que, sí es cierto, aún no alcanzan a llegar a todas las sociedades o los beneficios a toda la población. Y que esos liderazgos o esos actores políticos, recurriendo al populismo y a la demagogia, vendieran en respuestas muy fáciles las eventuales soluciones a los problemas que enfrenta el mundo de hoy. Lo cual no es así de simple ni así de sencillo. Llevar las riendas de un país, asumir la responsabilidad de gobernar, es algo más que dar respuestas sencillas. Es complejo y difícil. Estoy convencido de que Peña Nieto no se esperaba esta respuesta de Barack Obama. Porque ha sido un running thread en un bunch of questions. And that's this whole issue of populism. Maybe somebody can pull up in a dictionary quickly the phrase populism, but I'm not prepared to concede the notion that some of the rhetoric that's been popping up is populist. When I ran in 2008, se nos chispoteó la pista de audio de la traducción. Bueno, le decía Obama, lo que yo pude entender ahí al principio, que a él le gustaría repasar el significado de populismo en el diccionario, confrontando sorprendentemente la posición de Peña Nieto, ¿no? Sí, y le dice que él cree en las personas que tratan de mejorarle la vida a sus correligionarios, a sus compatriotas, quienes hacen trabajo social, quienes se preocupan de los más necesitados. También se refirió a que él, cuando deje la presidencia, se va a dedicar a ese tipo de trabajos y, por lo tanto, él se considera a sí mismo un populista. Pero eso me llamó la atención porque desde Estados Unidos, por supuesto que hay diferencias ideológicas, pero en general siempre se dice que los gobiernos de izquierda latinoamericanos son populistas, ¿no? Obama criticó a Venezuela, más allá de que era en otro escenario. Peña Nieto, que es un dirigente neoliberal, dice el populismo es malo. Obviamente están en una misma línea. De golpe sale Obama y dice, yo soy populista. Para Obama, entonces, ¿qué son los gobiernos de Maduro, de Evo, de Correa? Porque siempre les dicen populistas. Sí. Y bueno, en general Obama no utiliza ese término. No, Obama no. Claro. Está instalado. Sí, está instalado que los gobiernos populistas... Y en Europa le dicen populistas a los gobiernos de derecha o a los grupos más que han surgido más neofascistas también. Bueno, ¿a usted qué le parece, Lorando? A ver, Peña Nieto a veces también ese discurso como que se desubica en el tema de criticar a los populistas, como queriendo lavarse la carita y decir que es difícil gobernar y que no es fácil hablar y demás cuestiones. Pero eso es lo típico. Es lo típico. O sea, Obama es atípico. Sí. O sea, sorprende y utiliza una argumentación más adelante que le deja quieto básicamente a Peña Nieto, porque están reunidos los tres. El primer ministro de Canadá, Peña Nieto por ahí y Obama, ¿no? Y le dice, me gustaría referirme a lo que tú dijiste. Entonces, tal vez Obama está en sus últimos meses de gobierno y quiere salir. Bueno, los últimos dos años de Obama fueron los que marcaron la diferencia respecto a sus seis anteriores. Estaban 7 años y medio y creo que ha generado algunos hechos significativos. Vamos a hacer un corte, por favor, y al regreso repasamos los dichos, el último discurso de la presidenta hace poquitos minutos, Dilma Rousseff, presidenta suspendida por el momento, será entre principios y mediados de agosto, que se terminará de definir si es destituida definitivamente o si vuelve al cargo.
Hasta ahora no sabemos qué puede pasar. A la vuelta la escuchamos y la vemos. Si a mi precio pueden llenar, estoy solo. Aquí para. Todos unos, juntos debemos caminar, no estamos solos. Maduro, ¿usted puede gritar, hacer el conteo como, igual se va a escuchar, como lo hizo recién antes de entrar al aire? Atento, 5, 4, 3, 2, 1. Ahora sí, perfecto. Hay cosas que deberían salir en la televisión, todo debería salir. Lo que no sale, como siempre, es lo más divertido. ¿Dónde seguimos? Dilma Rousseff habíamos prometido. Brasil. Efectivamente, Dilma Rousseff, ante una multitud en Belén, estado de Pará, el nordeste del Brasil, se refirió a la situación política y le pegó un palo bien merecido al gobierno usurpador de Michel Temer. ¿Alguno de ustedes, por casualidad, aprobó que los que estuviesen jubilados, los jubilados que ganan un salario mínimo, no tuviesen, no tengan un reajuste del salario mínimo? ¿Alguna vez lo aprobaron? ¿Alguno de ustedes estuvo de acuerdo en tener un gobierno sin mujeres? ¿Alguien aquí cree que Brasil puede tener un gobierno sin negros? ¿Alguien aquí presente está por casualidad de acuerdo con reducir los gastos en el presupuesto, o el reducir los gastos o reducir el presupuesto? Es por eso que un gobierno tiene que usurpar, ser interino, provisional e ilegítimo, así como es este, para poder tener un programa así. Es un gobierno que no tuvo ni siquiera un voto, ni un voto. Mis 54 millones de votos son míos, los obtuve yo. Entonces, les pregunto a ustedes, ¿cómo se puede dirigir un país con las dimensiones de Brasil, sabiendo que la mayoría de su población está compuesta por mujeres y que no exista ni una pequeña representación de las mujeres en el gobierno? ¿Cómo pueden hacer algo así? Yo les voy a responder cómo lo pueden hacer. Haciendo un gobierno de hombres viejos, ricos y blancos. Un gobierno que es conservador. Un gobierno que es conservador. Cuando se lucha. Luché toda mi vida. Y también fui testaruda toda mi vida. Resistí toda mi vida. Sí, resistí. Sí, estuve en la resistencia y también luché contra la enfermedad. Y ahora estoy luchando contra este golpe de Estado, que además se avergüenza de que se le llame golpe. Pero la prensa internacional lo desenmascaró. Porque si aquí hay un bloqueo en los medios de comunicación monopólicos para que no se diga que es un golpe, para decir que no hubo un golpe, entonces nosotros estamos aquí en la plaza pública diciendo y que recordemos que es un golpe. Tomaron el árbol de la democracia y lo infectaron de parásitos. Solamente existe un arma contra este golpe y somos nosotros en todas las esferas, aquí en la plaza, en la calle, en el trabajo. Que, fíjense, quiero decirles que si yo vuelvo en el mes de agosto, thank you.
al regresar, quiero decirles que nosotros vamos a reconstruir este país. Vamos a reconstruir la unidad. Nosotros vamos a defender la democracia. Nosotros vamos a devolverle los derechos que se le quitaron a la población. Y nosotros vamos a lograr que la economía de este país vuelva a crecer. Aguante Dilma, que vuelva Dilma. Y definitivamente escuchar a Dilma da gusto, se le ve mucho más segura y definitivamente como que hay esperanzas todavía en el Brasil. Pese a que Michel Temer quiere privatizar algunas empresas estatales. ...de Brasil avanza en un ambicioso plan de privatización que desmantelaría las tenencias del Estado. Según advertencias de medios de comunicación del país, el equipo económico de Michel Temer tiene en la mira unas 230 pequeñas empresas del sector eléctrico, controladas por Eletrobras, así como activos del sector asegurador, que podrían ser privatizados total o parcialmente. A la lista también se suman la estatal Correios y la Casa de la Moneda. Los planes de Temer se escudan en la actual situación fiscal de Brasil, pero además van en línea con las intenciones del interino de reducir la presencia del Estado en la economía. Destaca, entre otras medidas similares, la aprobación de la Cámara de Diputados esta semana para poner fin a los límites de capitales extranjeros sobre aerolíneas locales. La decisión pasó por cambiar un decreto presidencial de Dilma Rousseff para respaldar el incremento de la participación de firmas foráneas. El mapa de posibles privatizaciones es extenso. A las más de 200 empresas del sector eléctrico se suman la estatal aeroportuaria Infraero, la portuaria Docas, participaciones en la unidad de seguros de Caixa Económica Federal, gran prestamista público y el Instituto de Reaseguros de Brasil. Destaca que dentro de las empresas de actividad eléctrica figuran generadoras, transportadoras, distribuidoras y parques eólicos. Un estímulo del plan serán los 17 mil millones de reales que generó el éxito de las subastas de hidroeléctricas antiguas, realizado en diciembre, y la estrategia será vender activos como líneas de transmisión ya terminadas y con contratos firmados. En el caso de la estatal de Correos, es necesaria la aprobación del Congreso, para luego dividir la empresa en unidades que serán transferidas integralmente a manos privadas. Es impresionante las decisiones que pretende tomar el gobierno de Michel Temer, que es interino y está impulsando un proyecto absolutamente opuesto al de Dilma Rousseff, sin siquiera un solo voto y sin saber si va a seguir siendo presidente. Por lo menos podría esperar a la finalización del juicio político, que, reiteramos, se va a definir en las dos primeras semanas de agosto, todo parece indicar. Y en el caso de los atentados que se produjeron en Turquía, en el aeropuerto de Estambul, hay novedades, la nacionalidad de los tres atacantes suicidas. No se trata de lobos solitarios, sino que fue muy bien planificado este ataque, lo reporta la cadena española TVE. Cáucaso y el Cáucaso Norte es una zona donde tanto Al-Qaeda como el autoproclamado Estado Islámico tienen mucha implantación. Se trataría, por tanto, de un ruso, un uzbeco y un kirguizo que primero habrían viajado a Raqqa, precisamente la capital del autoproclamado Estado Islámico en Siria, y desde allí habrían cruzado la frontera con Turquía con los explosivos, llevando los explosivos que utilizaron en el atentado contra este aeropuerto de Atatürk consigo. Esto habría sido hace más de un mes, y alrededor de un mes, y ese dato ha aumentado una polémica que ya existía, porque algunos medios de comunicación turcos han hecho público que tanto los servicios de inteligencia turcos como los israelíes y los estadounidenses habían advertido de que podía darse un atentado inminente precisamente contra este aeropuerto de Estambul. Nuevas imágenes de momentos previos al atentado. Los tres supuestos terroristas bajan de un taxi y por primera vez vemos sus rostros dentro de la terminal. En otras imágenes aparece uno de ellos paseando con arma en mano, causando el pánico a los viajeros. Y este otro impactante vídeo muestra cómo uno de los kamikazes, vestido de negro, se cruza con un agente de paisano que sospecha de él. Parece que le encara y el terrorista acaba disparándole. Ya en el suelo, le remata y huye después en el ascensor. Para Turquía, la masacre lleva el sello de Daesh.
Lo ha vuelto a señalar el ministro turco de Interior. No ha revelado la identidad de los kamikazes, pero medios locales apuntan que eran extranjeros, originarios de exrepúblicas soviéticas que entraron en Turquía a finales de mayo y alquilaron un piso en Estambul. La policía busca posibles cómplices. Varias redadas en Estambul y Esmirna terminan con 22 detenidos, supuestamente vinculados al Daesh. La oposición turca exige que se investigue si hubo fallos de seguridad. Los servicios de inteligencia habían advertido hace días de un posible atentado en el principal aeropuerto de Estambul. Y allí los trabajadores han rendido homenaje a sus compañeros fallecidos. Es muy duro, perdimos a nuestros amigos, dice este empleado. Escaparon de un nuevo ataque terrorista que busca golpear a una Turquía más comprometida en la lucha contra el Daesh. Las escenas del terrorismo que se hacen prácticamente, no diría que cotidianas, pero cada dos semanas estamos mostrando, como el año pasado mostrábamos, eso estaba pensando el otro día, mostrábamos tantos asesinatos por parte de la policía contra afroamericanos, este año eso desapareció de los medios. Sí. ¿No pasa más o no salen los medios? No salen los medios. Sigue pasando. Obviamente pasarán poco menos porque... Siguen pasando, pero otra cosa es que la cobertura ha quedado relegada precisamente por temas como estos, ¿no? Que tienen obviamente una intencionalidad mediática, noticiosa y hasta política. Y ahora aquí los muertos ascienden a 44, hay 92 heridos aún, o sea que puede aumentar esa cifra, y hoy en Kabul hubo un atentado contra fuerzas policiales, contra una caravana de policías, y llega a 30 muertos. Este terrorismo es como mucho más demencial de lo que veíamos siempre, ¿no? Porque en general los grupos terroristas tenían una clara identidad política, sus ataques eran direccionados a blancos militares. Claro, esto se agarra. Acá es blancos civiles, justamente. En aeropuertos y ejecutan un tipo, es cualquier cosa. Y el objetivo es generar el terror. Odio y terror, odio ese y terror, es el objetivo. Obviamente. Estigmatización, amalgama. Ya te hablamos alguna vez largamente sobre los responsables de financiar estos extremismos islámicos. Deberíamos hacer igualmente algún día de estos un programa especial bien pesadito, consistente sobre ese tema. Bueno, creo que ya es hora de despedirnos, lo vamos a hacer con una nota de medio ambiente para darle un broche de oro a la, bueno, a la situación del río Pilcomayo. Y si usted me permite, antes me gustaría mandar saludos a parientes míos, tíos, primos que han llegado de Brasil, un saludo a ellos, nos están viendo y un saludo cordial. Si usted me da permiso. Manda gente. ¿Existe la gente? Pero existe. No, no existe. ¿Cómo se llama su tío? A mi tío... Augusto. A mi tío Augusto. ¡Este está mintiendo! ¡Manda la nota! A mi tío Augusto, le grita mentiroso a la tribuna, grita mentiroso. Ahí está. Yo sabía, lo agarré en offside, Lord. Tu vida siempre ha sido una mentira. ¿Y Augusto y su primo? Después de tantos años los estoy viendo. ¿Vive en Brasil? Viven en Brasil, en Sao Paulo, en Tabatinga. Leonardo. En Tabatinga viven ellos. Frente a Leticia, capital de la Amazonía colombiana. Ah, pero allá arriba. Ahí arriba. Claro. Sí. Ahí a las orillas del Maná. Del... ¿Bolivianos ahí a qué se dedican? Del río Amazonas. Mejor no lo diga. Y... Le voy a contar la historia el próximo martes, ¿le parece? Bueno, qué bárbaro. Hay gente, los seres humanos nos esparcimos por todos lados. Somos unas arañas, excepto en Islandia, estamos por todo, hormigas. Y descubrí que es por el tema de las temperaturas. ¿Cómo descubrió? ¿Viajó hasta allá? Sí, no, estaba averiguando. Nos quedamos sin nota de medio ambiente con esta charla sobre Tabatinga. Vamos con el río Pilcomayo, dale, nos reatrasamos. Un abrazo grande, hasta mañana. Emergencia ambiental. En la zona del río Pilcomayo se vive la peor sequía en al menos 19 años. El panorama es desolador, con la muerte de cientos de animales silvestres por la falta de agua. Los pocos ejemplares que quedan se abastecen de tajamares. El gobierno anunció que analizará la situación. Tengo 4 equipos y más funcionarios que están abocados ya a realizar un mapeamiento de la zona y los focos más conflictivos. Tenemos especialistas, biólogos, ingenieros ambientales, forestales que están por la zona en este momento. Ellos deben pasar un informe técnico. La falta de acciones indigna a la población. Los ciudadanos exigen sanción a funcionarios de una comisión especializada que falló en evitar la situación. Es un crimen que estamos siendo nosotros indiferentes y tenemos que realmente despertar todos los ciudadanos. Son
especies que están en extinción, que hay países que quisieran tener y nosotros dejamos que mueran. En realidad ellos aportan mucho a lo que es la ecología. Mientras tanto, parlamentarios exigen una solución concreta a la situación. Según afirman, las autoridades están ausentes del tema. Si las imágenes son tales como las que estamos viendo y simplemente son imágenes que vienen de la alerta de la ciudadanía, son más preocupantes todavía porque significa que las autoridades de alguna manera están ausentes del tema, ¿verdad? Hemos pedido un informe ahora al Ministerio de Obras Públicas para tener todos los detalles acerca de esta problemática, ¿verdad? De por qué sucedió esto, por qué se había invertido más de 10 millones de dólares, alrededor de 10 millones de dólares para todo el mantenimiento y la normalización del sistema en la zona, ¿verdad? Hoy en día se ha afectado realmente todo lo que es la ecología, la fauna y la flora. Ambientalistas, mientras tanto, advierten del grave daño que podría darse en el ecosistema de la zona. Muchos consideran a este hecho como una masacre ambiental. Los animales se están empantanando y por falta del vital líquido están muriendo. Esto a la larga podría también ocasionar un efecto negativo hacia la salud de los pobladores de la zona y otras consecuencias incluso también en la biodiversidad. La Comisión Especial del Pilcomayo recibió millonarios montos para paliar los efectos de la sequía, pero el dinero habría sido malversado. Los antecedentes serán elevados a la Fiscalía, que investigará a los responsables. Juan Cáceres Troche, Hispan TV, Asunción.